Hola SpeakCuber, vamos a hacer en este video la revisión del Gantt 356X, pero esta es la segunda versión, así que atentos. Aquí tenemos el Gantt 356X versión 2, acá podemos ver X versión 2. Vamos a abrir este cubo, ya sabemos que la caja es exactamente igual que un X, así que en eso no ha cambiado nada. Vamos a abrir esto para ver si es que hay alguna diferencia o si solamente es el giro. A ver, quizá viene con algunos accesorios más, no estamos seguros, pero vamos a averiguarlo ahorita. Viene exactamente igual al Gantt 356X. Tenemos la caja, los accesorios, vamos a ver cómo es exactamente esto. Tal vez han combinado la tecnología del XS con el Watt. Sí, me parece que sí, porque... sí, justamente exactamente eso era lo que yo pensaba. Porque combinaron el sistema de GES, ya no vienen las GES, todo uno de estos entero con GES dentro para poder intercambiarle, sino que simplemente viene la herramienta para poder cambiarle estas cositas azules a las celestes que vienen ahí adentro. Eso es el mismo sistema que el Gantt 356XS y tiene el sistema de imanes de un X, ¿no? Entonces, esto tiene una ventaja sobre el Gantt 356XS, porque acá puedes tener un cubo sin imanes gracias a estas cápsulas que no tienen imanes, mientras que en el XS uno tenía que estar obligado a tener imanes. De todas maneras, vamos a probar el cubo. Yo no voy a quitarle ni cambiarle los resortes a estos, me refiero, porque ya en el XS tenemos un tutorial, digámoslo así, para poder quitarle y cambiarle esas cosas, ¿no? Pero de todas maneras vamos a abrir la tapita para ver que, para que vean que es exactamente igual que un XS, ¿sí? Creo que este es el mejor cubo de GAN que he probado. Además del RS, ¿no? Porque el RS es muy bueno también, solo que no tiene imanes. Pero este es uno de los mejores cubos de GAN que he probado, sinceramente. Está en su punto, la verdad. Y este, bueno, es difícil que saquen un cubo mejor que este, porque casi lo tiene todo. No tiene corte de esquinas, ahí lo vemos, el corte de esquinas, línea con línea. Esto tiene una estabilidad brutal. El peso no es exageradamente pesado como un bulk, digamos. Es bien ligero, a pesar de que tiene imanes, ¿no? La textura es mate, como todos los GANs que están saliendo ahora último. Viene bien lubricado este cubo. Y también tenemos el panal de abejas, lo que vamos viendo desde el GAN SM, ¿no? SM 2019. Sí, acá está el panal de abejas para que el cubo, digo, el lubricante, se mantenga más tiempo en el cubo. Entonces ya no van a tener que preocuparse si su lubricante se le acababa a la semana, a las dos semanas, sino que el lubricante va a durar más tiempo aquí. Entonces ya tienen muy en claro que el cubo gira genial. Es, como yo les dije, el mejor cubo que he probado yo de GAN. Y eso que yo no soy tan fan de GAN, pero este cubo me ha enamorado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un promedio como estamos acostumbrados ya. Un promedio de 5. Yo creo que acá sí voy a hacer un poquito mejor que los anteriores videos porque el cubo lo amerita. Bueno, aquí tenemos el cronómetro. Voy a comenzar a hacer las OS. Ya, esto comienza con B2, su prima, etc.
8.93 de promedio. Ahí tenemos el promedio aquí. Entonces, con esto terminamos el video de hoy. Y bueno, SpeakCuber, espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, comenta el video si te ha gustado y nos vemos en el próximo video.